Hello, hello, class. Hi, Gabriel José, Juan David, Catherine Stephanie. Night, teacher. Good night to you. Okay, let's Very wait for the happy now. classmates. You're happy today? Yes, you should be happy today. Un minuto de silencio por todos aquellos que no lo lograron. Oh, come on. Hey, class, by the Noche. way, what day is today? Good night to you. What day is it today? Miss, dice Esmeralda que va para el hospital con la mamá porque padece el azúcar y que se va a conectar más tarde. Okay, all right. Thank you for letting me know. Vamos a chequear el chat ahorita. Wow. ¿Cómo te cochinas? Les preguntaba qué día es ahora. What day is it today? Today is Thursday. Thursday what? Thursday, Thursday. November Thursday. November 24th. 24th, el 24 de noviembre. Why is this a special day for many families in United States? ¿Por qué es especial para algunos en los Estados Unidos? Don't know, the Thanksgiving and things on. El día de Acción de Gracias. Exactly, because of Thanksgiving Day. Thanksgiving. ¿Cómo dicen Thanksgiving. Acción de Gracia? Thanksgiving. Thanksgiving. ¿Y qué es Thanksgiving. Thanksgiving? ¿Qué significa? ¿Cómo es la traducción de Thanksgiving? Como agradecimiento a darle gracias a algo. Acción de gracias. That's Algo it, así, así gracias. traducimos. Acción de gracias. Why would you be thankful for? ¿Qué agradecerían ustedes en este día? No Estamos sé. vivos. Por haber terminado Because el of curso life, bien, right? por Because estar of, vivos, por yes. tener salud, y por tener a mi bebé bien. Oh, because of your baby. Bye. Okay. That's right. Vamos a hacer ¿Qué continuar. más agradece, chicos? What else would you be thankful for? De verdad que si nos For ponemos en my. ese plan, hay tantas cosas que agradecer. Yes, right, exactly. Estar So, vivos, todo lo bueno que nos da la vida, Diosito. En realidad hay muchas cosas que agradecer. Yo creo que solo con el hecho de levantarse, respirar, Exactly. ya es algo. Créanme, la Por salud creo que estar que es, eso agradecido. es algo muy valioso, exacto. Sí, La la salud de familia, mis, la that's salud de it. mis Yo 10 llevo, hijos. yes, 10 hijos, por Dios. Miss, yo Apareció creo un que, jeque, un jeque wow, salvadoreño con he 10 got hijos. 10 kids, not right, how many, Juan David, how many kids do you have, No, no, no cuántos hijos, tengo, no tengo todavía, no. you don't, okay, you don't have, No, es que vos no ya vas no a poder quiere tener decir que en es un jeque. serio. He doesn't want to mention that, right? So yes, right, because of family, because of the same, because of my baby, my husband, and my whole family, right? Bien, Right. clase, aquí vamos. ¿Cuántos allá? Everybody 14. Bien, los que estamos son los que iniciamos. Here we go. Okay, in today's class, we are going to have the final review. ¿Qué hemos visto en estas últimas secciones? What we have been covering, we have been What covering, right? I see. ¿Todos los About the compañeros time. lograron terminar la plataforma a tiempo? Did you finish? ¿Terminaron la Yes, plataforma, claro? yes, yes, yes. Ah, pues no voy a tener problema con que me ayuden a responder. Look, class number 16, section number 5. No, una cosa Final es. exam review. No. Cosa es que la teacher dé respuesta, otra que ustedes me ayuden. Una cosa es haber respondido el examen final, ya que respondamos aquí en clase es mucha avaricia. Avaricia, dice. Final exam review, dice. Es doble práctica, tómenlo así. Okay. Okay. Okay, ¿Quién dice. dijo miedo? Who said fear? Solo por eso va a ser maravilla Exactly. el primero. Miedo a mi ex. Get ready. Ya cuando van en avanzado, ya no son tan básicos los ejercicios de la plataforma. Así que ahorita vamos iniciando, right? Okay. Here we go.
para que nos quede tiempo al final de un solo, de lleno ya a los exercises. Oh, no, ese no es el suyo. Ustedes van por section number 5. Este es preintermedio. Ustedes van en el principiante. This is short. Esperen que les cuente un chiste. Why not? No. Yo cuando empecé acá, antes de esto, bueno, la que era mi novia me estaba enseñando inglés. Y yo creí que, pues, yo dije, no, hombre, ya que ella me enseñó el tono de escribir en internet. No, hombre, cuando empezamos acá, ni a la misma le entendía. Yo, por Dios, dije. Ya no le entendía. Y... Okay. No, you know, you just need to get used to. Vamos a acostumbrarnos. This is just a process, you know. ¿Qué vamos a hacer? Let me see. Oh, no, this is section number 5. Aquí estamos. Vámonos al midterm exam. No, final exam, not midterm. Final exam. Okay, what do we have here? The first exercise that we have here, it is about a listening practice. Okay. Y escuchémosla antes de hablar de ella. Let's see. Listening. Here we go. Y vamos a ir pausando para ver qué están diciendo, qué tanto le entienden a el listening completo. Y si no, pues vamos a darles más información. Here we go. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. 2. Okay, let me go back. Let me see what they are expressing. Listen to the conversations. Check the correct answers. Correct answer. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Your name is... ¿Qué es el adjetivo que ocupa? Your name is interesting. Your name is interesting, Justine. Are you? Are you Italian? French? No. No. I'm Canadian. Are you Italian? No. No. I am. What is she expressing? She's no. from Canada. But she's not saying I'm from Canada. I am Canadian. Canadian, estando la nacionalidad. Canadian. Muy bien. I am Canadian. I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Okay, what about her family? Where is her family from? Esa es la parte que no entiendo. Solo entiendo que la familia está en Montreal en ese momento. Not really. No está diciendo está en Montreal, sino es. Are you Italian? Oigan. No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. My family is from Montreal originally. Oh, originally. No es que está en Montreal, es de Montreal. Originario. Cuando decíamos originally. Originario de Montreal. Significa que nacieron ahí, son de ese lugar, o crecieron ahí. Es que al final casi no se le entiende original, o sea, no se original. Le entiende. Incluso el answer, o sea, dice como dance word. Por eso San Miguel. No, but she's from Canada. So where is she from? Canada, France, or Italy? She's from Canada. She's from Canada. That's it. Let's see. Look what we have here. What? And then we have like. ¿Se acuerdan de esa pregunta? ¿Para qué sí. lo ocupamos? To ask what? About. Hey, ¿qué onda, pues? ¿En dónde vives, Mike? What plus like. ¿Qué es más la apariencia de Mike? Personality or appearance. Es personality. Personality, that's right. ¿Cómo es Mike? ¿Cómo sí. es de apariencia? ¿Cómo es esa ¿Cómo persona? Es Muy bien, no olviden esa parte. Creo que fue la clase, no, sí, clase 11, 12. Vamos. 2. Where's Mike? Mike?
I don't know him. He's first question. Where is Mike? Where is Mike? I don't know him. No lo conozco, dice. I don't know him. My friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. No es okay, let cierto, me go back. Es bastante divertido. There we go. You're from Canada? Desde el yes. Carro. My family is from Montreal originally. Okay, listen. Hola, yes, I... Two. Where's Mike? Okay, hi. Mike? I don't know him. Hi. He's my friend from school. He's my friend from school. He's a little quiet. Listen, he's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Okay, is he serious? Is he serious? No. 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 Mira la expresión que ocupa, actually. What is the meaning of actually? Actually, he is not. Actualmente. Actualmente no. Not really. Nunca traduzcamos como actualmente. En realidad. Realidad no es. En realidad, actually puede parecerse, pero no es actualmente. En realidad no lo es. Actually, he's not. ¿Qué significa? Que no es. Serious. Mm-hmm. He's not serious. So, en what does it mean? No. Is he warm and sunny? No. 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 No, no porque él no es. Quiet, muy bien. ¿Qué significa? Funny. ¿Cuándo ocuparíamos warm and sunny para describir el qué? The weather. The weather, el clima. Entonces una persona jamás va a ser warm and sunny, soleada. ¿Qué es eso? He's a little quiet, but very funny. Yes. He's a little quiet yes. And very serious. He's no. A little no. Quiet. No. And very funny. That's it. This is the correct one. Now we have the same question. What and like? ¿Para qué ocupamos esta estructura también? No solo para personas. If not, we are going to use it to describe para what. Para el clima. Para el clima. ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es un lugar incluso? No solo para el clima. What is El Salvador like? Escribo cómo es El Salvador. What is San Francisco like? What is the weather like? Okay. Let's listen. What happened? Okay, let me refresh this one. Let me bring back this conversation. I guess it's right here. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. Okay, he's very funny. Three. Number three. Wow, yeah. It's really warm today. Yes, it sure is. Wow, it's really warm today. ¿Qué le responde él? Sure, it is. Sure, it is. Definitivamente es o está. And it's sunny too. No, it's. And it's sunny too. Not? Mm-mm, no, it's not. It's raining. Oh, oh well. Okay, and it's sunny too. Es lo que él piensa, and she says, no, no, it's not. Look, it's raining. So, how's the weather? What's the weather like? Solo tener. Is it warm and sunny? Is it raining? It's raining. It's raining, but it's warm. Oh, it's raining. Yeah, but it's warm. Miren lo que ocupamos acá, una palabra para contrastar. Okay? Pero. Oh, that's the one. How about this one? Number four. Let me go and play this audio. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thank you. Okay, listen. Hey, you look great. That is a nice dress or suit? ¿Qué es lo primero que escucharon? That is a nice, ese es un nice suit or dress. ¿Qué está preguntando?
Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Miss Collins? There we go. Excellent. That is a nice suit. So is Sue wearing a blue dress? Yes or no? No. No, que está vistiendo entonces un swimsuit. A suit. Y entonces, ¿quién viste un vestido azul? Listen. She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Listen. I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Miss Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, where is Miss Collins? Miss Collins. Miss Collins. La señorita o señora Collins. Oh, she's over there. She's wearing a blue dress. So that's it. Let me see what we got here. That's right. Ahí se quedan. ¿Les quedaron así? Do you have a different one? Yes. Yes. Okay. Ayer ya hicimos esta, que era based on the Virgibi. Okay. Yeah. Ya la completamos yesterday. This was the first exercise from yesterday. Letter C. Use the correct adjective. ¿Se acuerdan de los adjetivos? ¿Para qué usamos un adjetivo? To describe. Para describir a una persona. People, okay. Places. Is serious. Objects. Animals. There we go. So take a look at this one. Isn't. Significa lo opuesto. Si él no es serio, entonces ¿qué es? Larry funny. Is not serious. Funny. He's funny. Funny. Now, Jean is a really good student. She's a really good student. Smart. So it means that she's very smart. Smart. Puede ser un sinónimo de. Good student. Good student. My teacher isn't short. Isn't short. O sea, no es pequeña. ¿Qué significa? That she is heavy, pretty, or she's tall. 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 There we go. Es grande. Es alta. 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 Muy bien. She's tall. My brother is good looking. Good looking. He's tall. This is an adjective. ¿Cuándo ocupo good looking class? Para decir buena apariencia. ¿Con qué persona? Con hombre. Men, women. Men. Sí. Women. Not men, really. Men. Both. Para ambos. ¿Vale? Para ellos, ella se ocupa. Good looking. Ese es un adjetivo que se comparte, okay? But in the case of handsome, ¿para quién ocupa handsome? Para hombres. Hombres. Pretty. Para mí. Mujeres. Mm-hmm. That's it. No, ahí no podemos compartir, okay? So, my brother, as he is a guy, we're going to pick this one. Handsome. 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 That's it. That's all right. Questions about this one. Preguntas de los adjectives. No. No? Muy bien. No. Esa fue una clase que también tuvimos. Here we go. Instructions. Choose the correct answer to the questions. ¿Qué hay por acá? ¿Qué pasa por acá? Look what we have here. ¿Cuándo fue eso? Creo que fue en... Hay tres formas de expresar pertenencia. Yeah. For una clase, yes. There are three ways in which we are going to express belongings. ¿Se acuerdan qué ocupamos para expresar pertenencia? Possessive. Adjectives, ¿qué más? Pronouns. Pronouns, ¿y qué más? Y el apóstrofe. Y the possessive case.
También se inicia con possessive case, que no es más que el apostrophe, yes. Right? Yeah. ¿Qué decíamos de possessive adjectives? Esos iban en al inicio, en medio, medio de la oración. Al final, ¿qué recuerdan? No, en medio. How about possessive pronouns? Esos iban al final. ¿Y al qué ocupo con el possessive case? Yo soy nombre de personas. Nombre exacto. De personas, okay. El possessive case. Puede ser también generalizado como dogs, dog, cats, la comida del gato, por ejemplo. How come? I didn't get it. O sea, en lugar de decirle, por ejemplo, al gato, decirle el nombre, por ejemplo, de Jimmy el gato, en vez de decir eso, sería el gato. Así, de uno más generalizado. That's right, exactly. Pero siempre nombre de, en este caso del animal, cat. Exactly. No es un pronombre, no es un adjetivo. A eso quiero que lleguemos. If we want to find out, tenemos esta WH word, WH question. Whose, ¿qué significa whose? Yes. ¿De quién? ¿De quién? Okay, ahí está el resumen en pocos minutos. Look what we have here, the possessive case. Number one, Gabriel José, please read the question. Read, just read. Vean la pregunta, please. Quiero ver su scar. Once again, please. Is this? Was boot are? Is this su scar? Is this sus? Suena como plural, pero no es plural. Mm-hmm. Is this su scarf? Okay, I have three different options. ¿Cómo sé cuál es la correcta clase? Look what we have here. No, is not. ¿Cómo comienza no, con no, verbo to be? O sea, la respuesta es no o sí. Ya vamos descartando posibilidades. There we go, descartemos. Entonces, maybe, no entra dentro de la selección. Verb to be, ¿qué pasaba? Respondo con yes. No. No. Okay, descartamos cuál. This one, not really. Maybe. Okay, so I have an affirmative and a negative option, right? ¿Qué más puedo destacar y cómo sé cuál es la correcta? Look what we have here. Me está hablando simple porque estamos hablando de su, estamos hablando de ella. Entonces no puede ser ellos. Entonces se descarta la última. Pero they también hace referencia a ellas, no solo a ellos. Sí, pero no está en plural, sino que en singular. Vaya, por donde yo me iría, para no confundirme, ¿de cuántas bufandas me está hablando? Una. No puede ser esta, porque aquí la segunda. They are hairs. Estas son de ella, hablo en plural, pero como me pregunta si esta es la bufanda de Sue, miren la que me queda. No, it's not her, it's mine. Es mío. Ok, ¿vieron cómo llegamos a la respuesta? Bien justificada, no hay donde decir no es esa la respuesta. That's the one, ok, that is the one. Number two, let me see. A los que... casi no los escucho. Let me see. José Adonai, please. Number two. José Adonai. Hi, José. Okay, number two, please. Those boots are this. Mm-hmm. Whose boots are these? Which is the correct one? Number one, two, or three? Yes, they one. Number one. Which one? This one. Number one. Vale, hagamos lo mismo. Thank you, Jose. Vamos a hacer lo mismo. What is it asking? What is this question asking? Look at this one. Whose boots? Para empezar, me dice en plural. Whose boots are these? Whose está indicando que debo dar una respuesta que yo no tengo. Okay, información, information questions.
Ok, descartemos la uno. Whose boots are these? ¿De quién son estas botas? Maybe they are Katie's. No, it's not hers. It's mine. Habla de un solo objeto con el it. Y la última me dice, sí, son de ella. Son de ella. Pero como no me está iniciando la pregunta con el verb to be, descarto la número 3. Entonces, la correcta es... Number one. Maybe number they one. Are catered, right? Okay. Do I have Marvin Noel? Marvin Noel. Leoncio nunca va a opinar. Marvin Noel, please. Okay, let me see who do I have here. Veo muchas cámaras apagadas. I don't know what's going on with Gabriel, Josué, Cristia, Elías, Victor, Juan Francisco, Yvette, Mariela, Talia, Marvin, José Adonai, y Yulitza. Ahora sí. ¿Será por la señal? So, Marvin, ¿solo puede escucharnos o tampoco puede escucharnos? Estoy sin audio, sin cámaras. O sea, que él no puede hablar. Ok. Bless you, Esmeralda. Bless you. Ah, muy bien, Marvin se lo puede escuchar, gracias. Puede interactuar en el chat. Y Beth, mala conexión, Víctor. Y yo sí me veo. Sí, yes, Esmeralda. Hasta más chiquita. Muy bien, no, no. Vaya, entonces, pero por lo menos sé que están por ahí. Vamos a activarlos, vamos a pasar la lista para saber si están o no están ahí. Right. Sí, Esmeralda, ya no te conectes de la compu. Teacher, a mí me estaba fallando, pero ahora sí ya. Okay, cuando tenga la nueva compu me voy a ver más chelita y más bonita. Más chelita. Oh, my goodness. No, soy bien negrita. Ok, let me see. Sí, bueno, porque la cámara que son las luces del hospital que me veo chel, usted. Dígame. Pero son las luces del hospital. Somos famosos, hermana. El que tenga la cámara apagada, que sea el siguiente en hacer el ejercicio. No, porque algunos ya me justificaron, don't worry. Nah. Yo por eso no me conecto a la compu, porque en el teléfono me veo mejor, ¿verdad? Aunque no, saben que yo preferiría tener una pantalla más amplia, el celular, sí, una proyección muy pequeña. Me gusta más de la compu porque sí. Es más grande la pantalla. Sí, les motivo, si vamos a igual continuar los siguientes módulos, tanto para realizar ejercicios de plataforma, para estar en la clase, sí. Es una experiencia totalmente diferente, tener una pantalla más amplia, ok, me concentro más a estar como forzando mi visa también. Okay. Blanca, ya no me deja carbón. La emergencia que estoy aquí, por eso. Yes, I know, I got it, right. Y también, teacher, yes. A la hora de, porque por ejemplo a mí el teléfono me ha estado dando problema con que quizás es muy pesado el la plataforma, ¿verdad? Uh-huh. Entonces se me traba, porque por ejemplo, cuando necesito ocupar, cuando usted manda imágenes a WhatsApp, yes. y tengo que estar utilizando WhatsApp y Zoom, uh-huh. ahí se puede. Exacto, Talia, uh-huh. es verdad, sí, es cierto. Uh-huh. Eso también me lo han expresado otros grupos. Gracias, Talia. Primero Dios, el otro año todos vamos a tener computador. Yes, right. The Christmas gift. Ya les viene, sí. Ya se las encargamos de regalo de Navidad, ahí les van a llegar. Blanca, Marlene y Bonilla. Yes. Y estudiando estamos para decir que class. Let me check the attendance list. Blanca, Marlene y Bonilla. Tengo mala conexión. Okay, Julissa, don't worry. Enzo Kelly, he's gone. He never came back. Gabriel José. Gabriel José Hernández. There we go. Yvette Esmeralda. Yvette Esmeralda Enrique. Hi, Yvette. Okay. Jaime Elías Martínez. Present. Ok, Elías, thank you. Janet del Carmen. Janet present. Del Carmen. José Adonai. José Adonai García. Present. Ok. José de Roberto Sánchez. José de Roberto Sánchez. Great. Juan Carlos Maravilla. Ok, Juan Carlos. Juan David Madrid. Present, teacher. There we go. I win. Yes. Juan Francisco Guerrero. Juan Francisco Guerrero. Where are you, bro? Julissa Guadalupe Aguilar.
Present, teacher. Okay, Julie, Karina, Yamilet, Argueta. Karina, Yamilet, Argueta. Catherine, Stephanie, Melgar. I'm present. Okay. Kimberly, Michelle, Joaquin. Kimberly, Michelle, Joaquin. Present. Okay, there we go. Crisia, Lorena Romero. Presente. Okay, Crisia. Mariela, Alejandra Cruz. Present, teacher. Okay, Mariela. Marina Esmeralda Martínez. I'm here. Okay, there we go. Marlon Josué Mendoza. I'm here. Okay, Marlon. Se duele la muela, Marvin Noel Portillo. Marvin Noel Portillo. Yes, again. Please, cuando sí pase la asistencia, please. No me confundo porque no puedo ver sus cámaras. Marvin Noel. Ah, he's right there. He's from his desktop. Melquisedec Marín. Melquisedec Marín. Omar. Raquel Ivette Alvarado. Raquel Ivette Alvarado de López. Reina Isabel Martínez. Present. Ok, thank you. Reina Isabel Pineda. Reina Isabel Pineda. Roberto Antonio Hernández. Present, teacher. Okay, Roberto. Talia Alexandra. Present, teacher. Thank you, Talia. Victor Alexis Jimenez. I'm here. Okay, Victor Vilma Esperanza Guzmán. Vilma Esperanza Guzmán. Okay, al final, bueno, vamos a revisar igual la asistencia, los porcentajes que se ha alcanzado. Here we go. So let me go back to the platform. Sí me interesa que ustedes aprendan a justificar por qué estoy dando esta respuesta. Why? Okay, to give me valid reasons. No solo se vayan porque sí, porque no, porque probé esta, entonces es la otra. No, please. This is what you need to learn how to do it, you know? Si aprenden desde ahorita, se les va a hacer mucho más fácil los próximos módulos. So, solo para decir algo, teacher, con relación a eso, o sea, antes, cuando estaba aprendiendo inglés, por así decirlo, por mi propia cuenta, era así, o sea, el Team Marine. En cambio, ahora, o sea, con la plataforma, ha ayudado bastante esos tips que usted dio, o sea, con relación a ciertas cosas que uno va, se va acordando en el momento. Exacto. Y uno lo va justificando de esa manera. Uh-huh. It's very useful. ¿Saben también? Aquí se dan cuenta que todo lo que aprendimos se junta. El verbo to be, this and that. Vemos acá el posesivo, vemos, ¿qué más? Vocabulario de ropa, o sea, todo se va haciendo un solo conjunto. Entonces, si en una clase yo estoy ausente, si no vi la clase, pierdo todo ese contenido y ya me voy quedando con ciertas dudas. Así que la importancia de estar siempre activos, participando en clase, aclarando dudas, respondiendo ejercicios de plataforma, ¿ok? Here we go. Let me go ahead and continue with number three. What do we have here? Number three, Reina Isabel Martínez. Can you read the question, please? Mm-hmm. Just read it, please. You're mute, Reina. There you are. Artis, Lisa's Globe. Okay, which is the correct one? A, B, or C? Or number one, two, or three? Are these Lisa's gloves? ¿Cuál sería? Yes, they use. Muy bien. Ok, ¿cómo puedo concluir que esta es la correcta? Look, porque me está hablando de... Plural. Plural, gloves. Guantes. Entonces... tiene coherencia, ¿ok? La respuesta con lo que me están preguntando. Number four, Juan Carlos.
Go, please. Number four. Yeah, please. Was I is this? Remember, whose? Whose? One more time, please. Whose hat is this? There we go. La última. So is this, this or this? Sí. Sería, I think is yours. This one? Sí. Yes. Why yes. Not this one? ¿Por qué no es entonces? Why not? Porque está hablando que es mía y la pregunta no dice eso. ¿Cuál es esa prenda de vestir? Yo digo que es la 3. Ok, yo sí. Sé que es esta, yo sé, pero ¿por qué no esta? Uh-huh. Ahora me dicen por qué no esta. Deme justificación, a valid reason. Porque no está preguntando directamente de si es de él. Está preguntando, what hat is this? Muy bien, no me está diciendo, ¿es este tu sombrero? ¿Is this your hat? ¿Is this hat uh-huh. yours? No, me pregunta no. De quién es. So, esta puede ser y esta. ¿Por qué no es la primera? Why not? Porque está en plural. Dice they are. Ajá. And in this case, estoy hablando de una sola prenda. But this is the correct one. Number five. Esmeralda, go. Para que se quede tranquila luego. ¿Y vete Esmeralda o yo? Marina. Esmeralda. Yes. Are these Peter and Kathy's coats? Ajá. Are these Peter's and Kathy's coats? Number one, we are expressing about plural. Mm-hmm. So I have four different options. Which is the correct one? I'm team is the number one. Okay, why? Because they're talking about two people. Okay, ¿qué más? And we're talking about coats, so plural. Okay, so they say, no, they are days, they are or. So les está diciendo que no son de ellos, sino que son nuestros, right. ¿Quién tiene una respuesta diferente? Or do you have the same? No. La misma teacher dice. So let me check on that one. That's all right. There we go. Okay, let's move on to letter E. Por eso es que me tomo el repaso bien despacio, preguntando por qué sí, por qué no. ¿Verdad? Vamos a ver, José Dagoberto. Go ahead, please. Number one. Are you wearing jeans? Uh-huh. Are you wearing jeans? Ah, ¿y cuál sería la correct intonation? ¿Qué entonación sería la correcta? Are you wearing jeans? Or raising intonation, right? Acuérdense, todas estas son ejemplos con el verb to be, así que quiero escuchar ese ejercicio. Are you wearing jeans? There we go. Okay. Which is the correct one? I am wearing a suit. Okay, but wait. Dagoberta, vamos a ver. Okay. Yeah, please. This is... No, I am wearing suit. Suit, please. No, so this I am, one, this one. Three. Okay, la tres. Veamos, es la tres. ¿Por qué es la tres y no la uno y la dos? Porque dice, tú estás usando jeans. Ah, ok. Listen, usando ing, progresivo. Y la número 3 dice, no, I am wears a suit. So, ¿será esa la correcta? Wears.
Not, right? So which is the correct one? Number. And where is number two? ¿Por qué? Porque me incluye el verbo to be. El verbo en progresivo, ing, wearing. Ajá, y la tres no está en progresivo. Ahí es el detalle. Go ahead, please. Who's next one? Marlon, number two. Is Mr. Smith wearing a tie? Once again. Intonation, please. Is Mr. Sims. Is Mr. Sims wearing a tie? ¿Y la entonación cómo iba? ¿Sube o baja? Sube. Mr. Sims. Is Mr. Sims wearing a tie? Vamos, practica la intonation. Is Mr. Sims wearing a tie? Is Mr. Sims wearing a tie? Excellent. Okay, so which is the correct option? Marlon, one, two, or three? Muy bien, clase. Great. Teacher. Yes. Fíjese que quise estar ocupando la plataforma y Zoom y no puedo, me saca. Okay. La conexión. Sí, debe ser porque yo sí puedo, tengo muchas cosas por acá, pero sí es el internet, Zoom es muy pesado. So, which is the correct one? Is Mr. Sims wearing a tie? Y ahorita no puedo ver la pantalla, please. Bye, don't worry, ya la vamos a compartir nuevamente, don't worry. Okay. No, he is wearing a tie. No, I'm not wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. No, he's not wearing a tie. Excellent. ¿Por qué? Porque nos están preguntando sobre él. No es él quien da la respuesta. Por eso no es la 1. ¿Por qué está incompleta la 1? El not, no hay coherencia. No, he is not, no hay coherencia. Entonces, this is the one. Incluso yo acá haría una corrección. ¿Qué corrección harían ustedes? No puede ir en mayúscula. He, en este caso, debería de ir en minúscula. Minúscula. Porque no es un punto que lee, que tiene previamente, sino una coma. Es una coma. Exacto. Okay. So, are Ed and Sue wearing sweaters? Are Ed and Sue wearing sweaters? What is your opinion, class? Mm-hmm. Se descarta la primera porque no está hablando de él, sino que son de es de dos. Okay, excellent. We are talking about Ed and Sue, two people. This is not one. Entonces me quedan this one and this one. Which is the correct one? Y le pregunto a Catherine Stephanie. Is this or this one the correct one? Number two. Why? Porque están hablando de las dos personas. ¿De qué? Y porque es muy caliente. Not really. Hay algo que está incorrecto en esta. ¿Qué es? Le falta el not. Exactly. Muy bien. They are not. Es lo correcto. Y aquí dice no, they're. Ni sé cómo se pronuncia. They're wearing sweaters. So that's why. And I have number five. David, Juan David, go please. It is raining. It is raining. It is. One more time. Please read it again. Is it raining? 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 Pick one. Which is the correct one? Okay. Is the number two. Why? Porque en la primera, o sea, en la primera no lleva la cuestión de ing. Exactly, progresivo, o sea, ing. Eso. Is it raining? Es una acción que está pasando en el momento. Pasando. Y la última no lleva el not.
Muy bien. Está, está equivocado. Right, that's all right. Let me see. That's okay. Muy bien. Okay, let me pick the last exercise that we have in the platform from this course. What are the instructions? Oh, this is quite easy. Pero algunos no me leen indicaciones y estaban preguntando en el chat. Okay. What does it say? En español lo leemos. Observe los relojes y seleccione el qué clase. Las dos posibles respuestas. Las dos, dos, not one. Las dos posibles respuestas correctas de las horas que se muestran en cada reloj. Ese ejercicio incluso tuvimos uno bien similar en... Ayer. Ayer, en la sección 5, sí, right? So, I guess it's the same. I don't remember if it's the same, right? So, let me pick some participants. Janet del Carmen, Roberto Antonio es la número 3. Ahorita, Janet. Go, please, Janet. What time is it? It's 10:07. This one? Mm-hmm. Okay. 6:50. And it's 6:50. Class, are you in agreement? Do you have a different answer? No. No? Okay. Yes. Yes? Okay, let me go back. Yes, what? En la segunda. But this is number 2? Yes, or which one? The second option is 6:50. Is this the correct one or not? Sí. Yes. Roberto, take a look at this clock and tell me the time. What time is it? It's 8:00. Okay, wait. Roberto. Here we go. It's 8:45. Okay, this one? Okay. Yes. What else? It's 8:45. It's 8:45. Okay. Okay, it's 8:45. Let me see. Talia. I can see the... Okay, don't worry. Kimberly. I know you're ready, Kimberly. Do you see Kimberly? Okay, wait. Let me do something. Yeah. Seamos justo con Talia. Yeah. Vaya, Talia. Can you see now? ¿Y ahora, Talia? I can see. You can? Okay. Yes. Okay. Where did you go? ¿Qué se me hizo? Where did she go? ¿A quién le pregunté? Who was the last one? Kimberly, right? Kimberly. Where did she go? Come here. Okay, go. Once again, please, can you repeat that? Oh, I didn't get it. No escuché, I'm sorry. It's 11:05 and, or in this case. Option. Me falta una opción. La primera. It's 11:05. Okay, let me see. Veamos cómo no pasa. That's all right. Okay, I just want to make sure. De acá ya quedaron todos los ejercicios. Veamos la sección 5. No recuerdo si ya están todos resueltos. Dudas, clase. Esto me indicaría que ya todos deben de tener la plataforma al 100, porque aquí incluso si había algo incompleto, aquí lo hemos resuelto. ¿Okay? Questions antes que dejemos de compartir la pantalla. Preguntas de la plataforma. No? No. You sure? Yeah. Okay, ¿cómo se sienten ahora con la plataforma? Ya después de un módulo completo. Todavía hay ciertas cosas que hay que mejorar. Like what?
Tell me, because I can give that feedback to the academy. Puedo llevar ese feedback a la academia, no hay problema. Okay. Yes. Okay, la plataforma, dígame. Por ejemplo, en la cuestión de los videos, aparece que la imagen que pone es muy difusa, o sea, no está en HD y a veces no se mira bien, no se distingue. Además, a mí el tipo definitivamente, o sea, es un choque conmigo, ¿eh? O sea, ahí se tocó la piedra con el coyol, teacher. Why is it? Hi, everyone. Yes, no sé, creo que es cuestión de saber. Hi, everyone. Probably, right, because you didn't even know him. A veces ni siquiera los conocemos, no. You know no, he's sí, great. Lo conozco, sí lo conozco. I do too. Yes. So... Yes. A todos los que estuvieron ahí en la UES lo conozco. Yo siento entonces, que deberían de aceptar tanto la forma corta como la forma completa. Vaya, eso me gusta. Me gusta. Sí, eso es súper cierto lo que dijo ella ahorita. Yes. Forma corta y forma completa. Muy bien. ¿Qué más? What else? No, no, nada de plataforma. Solamente, okay. Remember, los siguientes módulos igual van a venir en el mismo formato, ¿ok? Vienen 5 secciones, vienen midterm exam en la sección number 3 y un final exam. Mismo formato se va trabajando y así progresivamente. Creo que ya los siguientes módulos no tienen que darles tanto problema, tal vez de, en este detalle sí, spelling o algún errorcito. Repórtenlo siempre, sea quien sea su nuevo maestro, reporten para que se pueda ir mejorando todo ese detalle, ¿ok? ¿Me han dicho cuándo va a comenzar el otro curso? Not really, no, no, me han dado información. Yo creo que en enero. Ok, sí, hasta ahorita todavía abarca creo que un poco el tiempo, aunque quedaría un poco cortado. No, sí, abarca un poco un curso más de diciembre. Se logra sacar 16 clases en el mes de diciembre. Pero me imagino yo que esta semana nos van a confirmar. Exacto. Yeah, los que no entren en el grupo de diciembre, sí, irían hasta el mes de enero, hasta el siguiente año. Me dijeron que la otra semana empiezan. A mí no me han llamado. A mí posiblemente, dijeron. Okay, so probably that's right. Hay una cuestión también, teacher, por ejemplo, en la cuestión del grupo de WhatsApp. O sea, muchas veces habían compañeros que estaban pidiendo ayudas con relación a un tema en específico. Entonces, y los de no contestan, los de inglés corporativo, no cuesta que contesten. Vaya, si se fijan, son bien específicos. Quien nos da ayuda dice, pueden escribirme para ayudarles. No dice, pueden escribir en el chat. Y ahí se pierde la conversación. Escriban directamente a la persona que nos apoya. Siempre cada grupo, en este caso el principiante 1, tenía una persona asignada. Y esa persona ayuda tanto con... Tengo preguntas de la plataforma, preguntas sobre... formularios que hay que llenar, cuándo dan inicio, si quiero ir a alguien eso, más y todo eso, es esa persona la encargada. Los maestros no tenemos que ver preguntando, yes. Estuve preguntando a la persona que está encargada y ella me dijo que, bueno, él me dijo que la otra semana empezarán, van a empezar lo que es el siguiente módulo. Perfecto, sí responde. Sí responde, la verdad que sí. Sí responden, pero sí, en el chat grupal no. Me escriben y la persona es específica siempre, escríbanme. No dice, escriban. Yo le escribí y le pregunté su número telefónico y no me lo quiso dar. Entonces, pero que ahí está. Si le estaba escribiendo el número, o sea. Exacto. Ok, otra recomendación. Listen, como principiante 1 también me topé muchas veces en el chat, porque sí, a veces los leo, pero es una cantidad grande de mensajes. Se nota que algunos cuando faltan a su clase, no van y revisan la plataforma y ven el video de la clase anterior. No, simplemente dicen, miren, este ejercicio no lo entiendo, no lo hice. Y yo a veces digo, pero si ese ejercicio lo resolvimos ayer en la clase, significa que no están revisando el contenido o los videos. Apóyense en los videos. Siempre tratamos de resolver uno u otro ejercicio o dar ejercicios bien similares. Okay. Lo que sucede, teacher, es que hay algunas personas que todavía, o sea,
como exacto. Que está la cuestión de la plataforma y todo eso. Pero serían mis recomendaciones para el siguiente módulo. El primero siempre es un aprendizaje, ¿ok? Vamos aprendiendo. Vamos a ver lo de la asistencia que dijo. Exactly. Sí, tenemos todavía hoy 5 minutos, palabras finales, clase. Los escucho. 5 minutes mientras yo hago eso. Go ahead. Yo creo que la mayoría de compañeros que incluso abandonaron la cuestión del curso fue por la cuestión de que se sintieron ahogados por la cuestión del uso de la tecnología. Ahí es adaptación. Si uno no se adapta. Sí. Incluso actualmente yo siento que en este grupo nos ayudamos bastante entre compañeros. Sí, exacto, claro que sí, son un grupo muy unido. Así que no, nunca pongamos límites con nosotros. La tecnología es algo que ya viene en este paquete. Es que yo pienso que ellos miedo como a preguntar, ¿verdad? Porque realmente siempre hay alguien que responde. No, but listen. Siempre hay alguien que responde a preguntar, exactly, no, o hay un compañero que me aclara dudas, o está el maestro en este caso, o hay alguien que me apoya. Si nosotros nos da miedo y nos vamos al mundo real, dicen, nos van a hacer leña, como dicen, si no me atrevo a preguntar, aclarar dudas, no va a funcionar lo de en los años 80 se creía que la persona inteligente era aquella que memorizaba las cosas, la educación bancaria. Pero actualmente se considera la persona inteligente aquella que se puede adaptar a su medio y sobrevivir. Exactly, ¿no? Esa es la adaptación y lo hacemos todos, tanto personas, el ecosistema, animales, todo se adapta. Pero sí, yo sentí que en este grupo hubo que nos apoyamos bastante. Bueno, yes, yo trato de ayudarles a todos los que me escribieron y a los que yo les escribí todos me ayudaron también. Tanto nos apoyamos, que no quiero estar con ustedes el próximo módulo. Pero sí quiero estar con todos ustedes. Yes, right. No, yo no me han llamado, así que no sé si pasé. Ok, chicos, 3 minutos. Tengo una duda. Con respecto a la gráfica, a mí el examen final me aparece todo en gris, en la gráfica. Ya ves, y vos me decías que a mí era que yo no lo completaba. Don't worry, no te preocupes por eso. No sé si lo ves. Sí, no te preocupes por eso. Eso es el procesaje. Era algo que vos completabas. Creo que es para identificar cada sección. Exacto. Yeah. Sí, yo me preocupé que... y me fui a revisar toda mi plataforma y toda la tenía completa. Yeah, no se preocupen por eso. So yeah, please. What else? ¿Qué más? Antes de irnos. So please, recomendaciones finales. Estén pendientes de comunicación en el chat de WhatsApp, pero si no, siempre lo oficial es a través de correo electrónico. Si no tienen información, escriban. Hay personas que apoyan siempre el grupo. Esas personas siempre van a estar en cada grupo, en cada chat de WhatsApp para apoyar. Y si de plano, no nos quieren aceptar, ¿nos vamos a tener que salir o va a ser el mismo? No. Siempre se crea uno nuevo. Uno nuevo. Ese, ellos mismos se encargan en cerrarlo. Se elimina a cada quien del grupo. Sí, se eliminan. Okay. Copien mi número el que quiera, por favor. A mí me eliminan y me agregan a los nuevos grupos. Nunca permanece. Es que pongan sus nombres. Yo los ando buscando ahí. A veces me escriben y yo... Créanme que disculpen que lo que pasa es que hay unos que una flor tienen. Solo tengo a JC y a Marlon y a Katherine. Hombre, agregame porque necesito tu ayuda. No, porque no le veo el nombre. Ok, so before we go, antes de irnos, please, los que puedan, cameras on, vamos a tomar un screenshot, la vamos a compartir en el grupo de WhatsApp para que quede como recuerdo. ¿Quiénes fueron sus compañeros de módulo 1? Ya. Ok, so please. Pongan carita bonito, por favor. No se ría. No puedo dejar de reír. Ok. So, there we go. Algunos, nice to meet you, así. Gustan conocer. No, ¿verdad? No, don't worry, solo hacer por el screenshot. Con toda la cámara, quiero ver. Ahí sí, después no está vendiendo por catálogo en el mercado negro. Aviso porque ya de rato tengo la sonrisa fingida. Aquí allá dice cuando tomo. Relax. Último minuto. 3, 2. Okay, ahí estamos. ¿Ya? Bien, quien no lo entienda va a salir el nombre. No, ok, otra vez. 3, 2. And one. How's that?
come on, this is the one. So class, it was a pleasure. Bye. Un gusto tenerlos time, en este grupo. Esperamos unirnos nuevamente en el, no cualquier sé, duda, si ya no estamos en el grupo y me quieren seguir preguntando, yo con gusto les ayudo si puedo. Yes. Yes. Sí, me too. Gracias, Miranda. Gracias por ayudarnos. Good night to you. And todos nos tenemos que ayudar. I hope to see you soon. Muchas gracias. Gracias, mi. Bye bye to you. Gracias, bye. Okay, ya está en el chat. Bye bye, okay. Class. It was a pleasure. See you soon. See you later. See you later. Bye bye. Bye bye.